me terminaron enviando dos oruguitas, una canción espectacular que transmite mucho y cuenta una historia de amor, no solo de pareja, sino de familia, de aceptarnos, de querernos y de que aunque nos separe la muerte, nos separe la distancia, lo que sea, el amor que uno tiene por una persona y que una persona tiene o tuvo por uno, te puede llevar a superar muchísimos obstáculos y a lograr grandes cosas en la vida. Así que muy feliz, además de que Disney haya dejado mi voz en español para todo el planeta, así que nos estarán escuchando a Carlos Vives y a mí cantar en español en la China y en todos lados. Si mi carrera terminara aquí, creo que estoy completa. Es cerrar con broche de oro. Uno chiquito que me hace, dice, no, soy suficiente, mi mente es mejor que yo, porque yo no puedo hacer eso. Pero al final el mensaje que da mi cabello es muy bonito y es que no necesitamos un don para ser especiales. Así es. Aplauso para eso también, por favor. Yo vi que salió la promoción que decía Colombia. ¿Te acuerdas? Y yo dije, no quedé. Ah. Ya salió, no estoy yo, no quedé. Y de repente, pues pasó el tiempo y ya yo lo daba por perdido. Y me llaman un día y me dicen, Caro, ¿tú quieres ser Pepa Madrigal? ¿Cómo? ¿Y qué hace Pepa? ¿Quién es? La loca de la familia. ¡Sí quiero! ¡Ya! ¡Esa es la mía! El resumen ha sido una experiencia muy amorosa. Muestra mucho sobre nosotros, sobre lo que somos y podemos llegar a ser. Como artista independiente, además, me siento muy contento de estar aquí con gente. Vos sabes, se cambió mucho, ya hemos hecho algunas cosas. Sí, ya cantamos juntos y falta mucho. Sí. Cuéntanos a favor de tu personaje, que es un personaje muy particular. Bueno, Bruno es... No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Que viva Colombia, que viva Encanto. Yo creo que es muy importante decirlo porque esta es la Colombia que todos queremos, esa es la que muy pocos conocen, que muchos desconocen de hecho, pero son sus paisajes, su gente, su gastronomía, su arquitectura y sobre todo la familia colombiana, que es bellísima. Así que esto es lo que va a traer mucha gente y demuestra que aquí lo que necesitamos paz y esta película que es maravillosa. Feliz, dichosa de estar esta noche aquí con tanta gente maravillosa. Y con este estreno tan grandioso, de verdad, estamos felices. Disney como que no es solo un lugar donde vemos películas, sino donde recordamos nuestra vida y nos cuentan nuestras historias. Ahora que una historia de Disney esté contada con nuestro país, con nuestra comida, con nuestra gente, la diversidad y en un lugar tan fantástico que son las montañas de Colombia, es bien especial para mí y le doy las gracias a la música que me ha abierto estas puertas y que me ha permitido poner mi voz en un proyecto tremendo. Gracias.